6 meses de gracia, la entrega de 20 láminas de zinc y reforzar la maquinaria y el personal de trabajo para limpiar el área afectada en un lapso de 20 días fue el avance que se registró durante esta segunda reunión. Eso estamos satisfactoriamente en la decisión que tomó ahorita la compañera. Si nos van a dar materiales que inmediatamente nosotros vamos a construir. Están limpiando y tenemos que esperar la limpieza. Hay que esperar con paciencia. ¿Van a demoler los mesones que están construidos? No. ¿No los van a tocar? No. ¿Para nada? No, ese fue el compromiso que se hizo. Ok, eso quería saber. Gracias. Muchos de los puntos están de acuerdo prácticamente en todos los puntos. En primer lugar, que nos den el chance de despejar de los escombros todo lo que es el perímetro afectado, ¿verdad? En primer lugar eso, y todos están de acuerdo para que ellos puedan regresar. También los afectados aprovecharon para solicitar a las autoridades que no les cobren mejoras por los tramos que ellos mismos están dispuestos a reconstruir. Con imágenes de Olger Medrano, Celia Méndez Romero, TV Noticias.